Señor, abre mis labios. Amargas y sedientas.
camino, jamás yo te regresé. Y te suplico, Señor, por la mañana escucha la oración. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis queridos. Hasta mis gritos de auxilio, rey mío y Dios mío. Abre sus gritos, Señor. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra, tú eres.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria en el nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor desguaja los cedros, el Señor desguaja los cedros del Líbano. Hace pintar el Líbano como un novillo, alzarían como una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Jabes. La voz del Señor retuerce los nombres, el Señor descorteza las selvas, en su templo unido marino de gloria. En el trono del Señor está encima de la tempestad, el Señor se sienta como rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Santa alianza y el
Proclamemos la grandeza de Cristo lleno de gracia y del Espíritu Santo y acudamos a Él diciendo, concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante el día sintamos como tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatienda nuestras plegarias, Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Recibimos a la peregrinación de mototaxis de la base Metro Eduardo Molina y Mercado 10 de Mayo. Qué bueno que se organizan para venir a expresar su amor, su cariño a la Santísima Virgen de Guadalupe y a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pedimos en esta misa por ustedes, sus familias, su trabajo, todas sus intenciones y necesidades, y también por todos los bienhechores de esta basílica. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por el trabajo humano perfeccionas y diriges constantemente la inmensa obra de la creación, oye las plegarias que te dirige tu pueblo suplicante y concede que todos los hombres gocen de un trabajo digno, en el que, honrando su propia condición humana, puedan más estrechamente unidos servir a sus hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrita, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía: al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, pues pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido ante la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué era aquello. Y le explicaron que era Jesús, el Nazareno, que iba de camino. Entonces, él comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: Recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. En esta semana y en la próxima leeremos el libro del Apocalipsis. Mucha gente al oír esta palabra se imagina catástrofes, destrucción, el final de todo, una cosa aterradora. Pero la palabra Apocalipsis significa revelación, porque es un libro que desvela, descubre y desenmascara, y por eso mismo es palabra de luz, de sentido, de esperanza, cuando la persecución oscurece el horizonte, porque se escribió este libro en un contexto de persecución a finales del siglo I. Y también es revelación de Jesucristo, o sea, viene de Jesucristo, pero también Jesucristo mismo es el contenido de la revelación que viene expresada en este libro. Habla de lo que tiene que suceder en breve. No son predicciones detalladas de acontecimientos catastróficos y aterradores, sino revelación del único acontecimiento que importa: la acción de Dios y de Cristo en la historia humana, o la victoria del Señor de la vida en medio de una historia de muerte. Luego hemos escuchado cómo Juan se dirige a 7 comunidades cristianas de Asia Menor, lo que ahora es la parte occidental de Turquía, y se dirige en 7 cartas, el 7 que se utiliza muchas veces en este libro significa plenitud y totalidad, de ahí la importancia de lo que
viene expresado. En la carta a la comunidad de Éfeso se encuentra una felicitación a esa comunidad por haber descubierto a los que se llamaban apóstoles sin serlo. Esta comunidad se dio cuenta de que eran falsos profetas y por eso el escritor sagrado felicita a la comunidad. También en nuestra época existen estas personas, estos falsos profetas que van engañando, generando confusión en muchos. Para descubrir a estos falsos profetas es necesario estudiar, es necesario orar, participar en la vida de la iglesia, comprometerse con el trabajo del reino y tener una adhesión plena al Papa y a los obispos. Cuando no se dan estas cosas, se puede caer de alguna manera en confusiones o no hay un sentido crítico para saber y darnos cuenta de lo que no va de acuerdo con el Evangelio. Pero también en el Apocalipsis, en esta carta, se viene un reproche a la comunidad de Éfeso. Y la falta de esta comunidad es que ya no tiene el mismo amor que al principio. Comenzó con mucho amor y había decaído. Por tanto, la invitación es a renacer al primer amor. También nosotros lo vemos frecuentemente en nuestra vida y en la de los demás. Por ejemplo, cuando uno sale de un retiro, de una experiencia religiosa fuerte, y sale con mucho entusiasmo, pero después con el tiempo va decayendo. O cuando uno lleva una vida de fidelidad a Dios y luego poco a poco se empieza a alejar de ella y a veces sin darse las personas mucho cuenta. O cuando uno empieza un curso de evangelización y está entusiasmado al principio, pero después empieza a ganar la pereza, la desidia y pone pretextos para no ir. O cuando uno ha recibido una gracia de Dios muy grande que lo ayuda, empieza una vida nueva en la persona, pero después con el tiempo se olvida de ella. Por eso hoy, al final de este texto que hemos escuchado, San Juan le dice a esta comunidad: pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Son palabras que también nosotros debemos de tener muy en cuenta si vemos que nos estamos alejando del camino de Cristo Jesús. Y hay que ver y hacer un análisis: cuando hemos estado con Dios, ¿cómo ha sido nuestra vida? Cuando nos hemos alejado de Él, ¿cómo ha sido nuestra vida? Si nosotros hacemos esa comparación, nos daremos cuenta de una enorme diferencia cuando estamos con el Señor o cuando estamos indiferentes a Él. En el Evangelio, el ciego había oído de Jesús y seguramente esto fue lo que lo motivó a recurrir a nuestro Señor.
Este oír de Jesús es el inicio de su proceso de conversión. La fe viene de la predicación, dirá San Pablo. Luego pide ayuda, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces el sentirnos débiles y necesitados es inicio de algo profundo en nuestra vida? Reconoce que Jesús no es alguien común y corriente y por eso le dice Jesús, hijo de David, que es un título que se daba al Mesías. Y había como un comienzo, una semilla de fe en el corazón de este hombre. Además, vence las dificultades, a pesar de que algunos lo regañaban para que se callara y no siguiera gritando, él se puso a gritar más fuerte. Había una perseverancia en la oración. Y nuestro Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? A muchos la pregunta nos parece obvia, pero es primero para que los demás se dieran cuenta de lo que iba a realizar Jesús. Pero también esta curación es para que él viera la realidad con los ojos de la fe. Y por eso Jesús hace esa pregunta. A veces nosotros no pedimos a Dios esto. Pedimos la salud física, pero no la salud espiritual. Y nuestro Señor le dice, Jesús, recobra la vista, tu fe te ha curado. La fe en Cristo es lo que nos revitaliza, lo que nos cura interiormente, lo que nos hace que enfrentemos la vida de manera diferente. Y el ciego, después de recobrar la vista, siguió a Jesús. A veces nosotros hemos recibido grandes dones de Dios, pero luego a la hora de seguir a Jesús ponemos pretextos para no hacerlo. Hay que tener muy en cuenta estos momentos en que Dios ha actuado en nuestra vida de manera fuera de lo común, como lo hizo con este ciego. Y esto hay que tenerlo en cuenta no para ensoberbecernos, sino para comprometernos más con Él y para que ayudemos a los demás en su proceso de fe. Que María de Guadalupe nos ayude con su intercesión y su ejemplo a vivir esto que nos propone hoy la palabra de Dios. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Respondamos a cada petición, diciendo, concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu, por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por nuestros amigos y nuestros enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que Dios infunda en nosotros el deseo de glorificarlo en el día de hoy, con nuestros pensamientos, palabras y obras. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por nuestros hermanos peregrinos de mototaxis, de la base del metro Eduardo Molina y Mercado 10 de Mayo, para que Dios, nuestro Señor,
por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe, atienda sus necesidades. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades, y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esa ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Plegaria Eucarística 4. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida,
hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Carlos, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de quienes te ofrecen este sacrificio y de todos los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, especialmente a todos aquellos hermanos que están anotados aquí sus nombres en estos papelitos delante de tu altar, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, los santos, San José, San Juan Diego, y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos, Señor, de tu clemencia, que cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas, hallemos nuestro sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.